la bienvenida a esta transmisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la realización de los diálogos entre jueces y juezas constitucionales de América Latina en su segunda edición. La Suprema Corte de Justicia de México tiene entre sus prioridades estrechar lazos con las Cortes Supremas y Constitucionales de América Latina. Por ello, ha creado los diálogos entre jueces y juezas constitucionales de América Latina, un espacio diseñado para el conocimiento, intercambio y discusión de sentencias relevantes entre los tribunales participantes. Para esta segunda edición, los tribunales invitados son la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, la Corte Constitucional de Colombia y la Corte Constitucional del Ecuador. Nos acompañan en este acto el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de México, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Ricardo Lorenzetti, la ministra de la Corte Constitucional de Colombia, Gloria Estela Ortiz Delgado, el ministro en retiro de la Corte Constitucional de Colombia, Manuel José Cepeda Espinosa, la jueza de la Corte Constitucional del Ecuador, jueza Daniela Salazar Marín, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Yasmín Esquivel Moza. En este momento hará uso de la palabra el ministro presidente Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de México. Por favor, ministro. Muchas gracias. Buenas tardes. Doy la más cordial bienvenida a este encuentro a la jueza Daniela Salazar Marín, vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador, al ministro Ricardo Lorenzetti de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, al magistrado en retiro Manuel José Cepeda Espinosa de la Corte Constitucional de Colombia. Asimismo, aunque no están presentes en este momento, pero lo estarán en el encuentro y el diálogo que vamos a sostener, a la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado de la Corte Constitucional de Colombia y al ministro Luis Roberto Barroso del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Asimismo, saludo a mis colegas, la señora ministra Yasmín Esquivel y el señor ministro Alfredo Gutiérrez. Es para la Suprema Corte de México un verdadero honor el que nos acompañen, así sea de manera virtual, en este diálogo entre jueces y juezas constitucionales de América Latina. Esta segunda edición, debido a la pandemia, tuvimos que realizarla de manera remota, virtual, pero espero que las condiciones se den para que el próximo año se pueda volver a celebrar presencialmente y tengamos el gusto de recibirlos en nuestro país. La jueza Daniela Salazar Marín nos hizo el favor de acompañarnos el año anterior y me da un enorme gusto tenerla nuevamente aquí entre nosotros, porque recuerdo que dejó un gratísimo sabor de boca en todos los que asistieron al encuentro por su sapiencia y por lo interesante de las ponencias que presentó. Estoy seguro que este diálogo será muy fructífero también en esta ocasión. La idea de reunirnos es precisamente compartir experiencias, retos, nuestros criterios jurisdiccionales, la visión del mundo y lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros países. Yo estoy convencido de que los tribunales constitucionales de la región están realizando una labor verdaderamente importante en buscar un mejor desarrollo y defensa de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, y que hemos podido ir construyendo un diálogo común, el diálogo de los derechos, el lenguaje de los derechos, a partir del cual las juezas y los jueces nos podemos comunicar y entender y tratar de aportar
lo que mejor tengamos para transformar para bien a nuestros países. La reflexión conjunta de los países de Latinoamérica tiene sentido porque compartimos muchas realidades. Nuestros países todavía no tienen en la realidad muchos de los derechos sociales que ya se pueden disfrutar en otras latitudes. Seguimos sufriendo problemas de pobreza, de desigualdad, de discriminación muy clara en contra de las mujeres, de machismo. Y estas situaciones nos permiten hablar en un lenguaje diferente, que solo podemos comprender de cierta manera los latinoamericanos, porque los retos que enfrentamos los países de la región son diferentes a los retos a los cuales se enfrentan, por ejemplo, los tribunales europeos. Y creo de verdad que los tribunales de América Latina están realizando un trabajo muy, muy importante a través de sus sentencias, las cuales pueden ser equiparables y con ventaja a las sentencias que se realizan por cualquier tribunal constitucional o de constitucionalidad en el mundo. Enfrentamos ahora el gran reto de la pandemia. Todos los tribunales nos hemos tenido que adaptar para tratar de buscar un equilibrio en salvaguardar la salud de las juezas, los jueces, magistradas y magistrados que integran nuestros tribunales y todo el personal que trabaja en ellos y el público usuario de la justicia. Hace un par de meses tuve la oportunidad de estar en un diálogo con presidentes y presidentas a la justicia. Nos toca ahora tratar de que esta justicia digital llegue a todas las personas, a las más desprotegidas, a los marginados, a quienes no tienen acceso al internet, y ese es el reto de los meses por venir. Sin duda, ha sido y seguirán siendo unos meses muy, muy complicados, pero creo que el gran reto para nosotros, para todos los tribunales, una vez que haya pasado ya la pandemia, son las secuelas de esta. La pobreza, la crisis económica, la desigualdad, las muertes, la enfermedad que se esparce por todo el continente va a dejar secuelas muy graves para toda la gente de nuestros países. Nos tomará tiempo recuperarnos, sin duda, pero yo estoy seguro que el papel de los tribunales de constitucionalidad va a ser fundamental. No solamente tienen un gran compromiso los poderes políticos o representativos del Estado, sino los tribunales constitucionales o de constitucionalidad, las juezas y jueces constitucionales, tendremos y tenemos un gran reto para la defensa de los derechos, por un lado,
pero también para su desarrollo y evolución. La transformación de nuestros países no puede detenerse por una pandemia, sino nos obliga a ser mejores y a tener un compromiso redoblado con la justicia y con los derechos y con la protección transformadora, sobre todo de los más desprotegidos, de los pobres, de los discriminados y de los marginados. Por ello, el constitucionalismo transformador es una guía no teórica ni dogmática, sino que puede definir lo que en gran medida vienen realizando los tribunales de la región desde hace ya mucho tiempo. Sus países, los países que hoy nos acompañan, la Argentina, Brasil, Colombia y el Ecuador, son ejemplos paradigmáticos de lo que deben hacer los jueces y las juezas constitucionales. Tener la oportunidad de dialogar con ustedes, de compartir experiencias, de reflexionar sobre nuestras diferentes sentencias, sin duda va a ser altamente enriquecedor para las juezas y jueces mexicanos y para toda la gente que sigue esta transmisión. Espero que también, de alguna manera, la experiencia de México les resulte a ustedes de algún interés. Les dejo mi gratitud, mi reconocimiento y un abrazo muy cariñoso a sus países hermanos que tienen en México desde siempre con ustedes una calidez muy, pero muy particular. Para México, hablar de América Latina es hablar de nuestros hermanos más cercanos. A pesar de la distancia, que es muy larga, a pesar incluso de la diferencia de idioma, hablando del Brasil, y a pesar también de los diferentes orígenes étnicos de nuestras poblaciones, en el fondo, los países de América Latina somos hermanos y nos hermana ahora nuestra vocación por la defensa y el desarrollo de los derechos humanos de todas las personas. Muchas gracias y les deseo que este encuentro sea fructífero y espero de verdad el próximo año tener el honor de recibirlos en nuestro país. Un fuerte abrazo para todas y para todos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ministro presidente Arturo Saldívar y de esta forma concluye esta ceremonia de inauguración de estos diálogos entre jueces y juezas constitucionales de América Latina. Les agradecemos acompañarnos en unos momentos más en el diálogo número uno después de este corte. Gracias.
este diálogo número uno. Agradecemos la participación del ministro de Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Ricardo Lorenzetti. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Yasmín Esquivel Moza, y la señora magistrada de la Corte Constitucional de Colombia, Gloria Estela Ortiz Delgado. Para moderar este diálogo, tendrá el uso de la palabra la doctora Karina Anzolabejer Sesti, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora de tiempo parcial de México. Este es el diálogo número uno de los diálogos entre jueces y juezas constitucionales de América Latina en su segunda edición. Por favor, doctora Karina Anzolabejer. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este primer diálogo. Es un gusto para mí darle la bienvenida al ministro Ricardo Lorenzetti, a la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado y a la ministra Yasmín Esquivel Moza. Voy a leer una breve semblanza curricular de cada una y del ministro Lorenzetti y luego les daré la palabra hasta por 20 minutos para que hagan su exposición. El ministro Ricardo Lorenzetti es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral en la provincia de Santa Fe. En 2004 fue designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina, la cual presidió en el periodo comprendido entre los años 2006 al 2018. En 2011 presidió la redacción que redactó el Código Civil y Comercial vigente en Argentina y es autor de más de 300 artículos de doctrina publicados por las editoriales más importantes del país y del extranjero. Ha dictado más de 1,000 conferencias en Argentina y en el exterior. También se ha desempeñado una intensa actividad académica en posgrados. En la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional del Litoral, dirige las carreras de especialización en Derecho Ambiental y Derecho de Daños. Bienvenido, ministro Lorenzetti. La magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado fue presidenta de la Corte Constitucional de la República de Colombia, en la cual se ha desempeñado como magistrada desde el 3 de julio de 2014. Durante 2018 ejerció la presidencia de la Comisión Nacional de Género en la rama judicial. Actualmente es presidenta de la Sala Especializada de Seguimiento a las Sentencias Estructurales para superar el estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria y de desplazamiento forzado. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como auxiliar judicial, abogada sustanciadora y de tutela, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, magistrada auxiliar del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura, conjuez del titular administrativo de Cundinamarca y asesora del Fiscal General de la Nación. En el ámbito académico ha sido docente en diversas instituciones universitarias colombianas, como la Universidad Nacional de Colombia, el Externado, la Javeriana, Sergio Arboleda, el Rosario, la Sabana y la Militar. Igualmente, se ha desempeñado como conferencista en destacados centros académicos de Colombia e internacionales y ha participado como coautora en diversas investigaciones. Abogada externadista con especialización en Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Público de la Universidad del Externado. Bienvenida a la magistrada. Y finalmente voy a presentar o leer la semblanza curricular de la ministra Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia mexicana. La ministra Esquivel realizó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con especialidades en Derecho Administrativo Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano.
cursadas en la Universidad Panamericana. Es diplomada en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en coordinación con la Universidad Anáhuac, doctorado que cursó en el año 2000. Durante los últimos 20 años, la doctora Esquivel Moza se ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional, iniciando como secretaria de Estudio y Cuenta de la Presidencia del Tribunal Superior Agrario en el año 2000. En el año 2004, el presidente de la República la propuso como magistrada unitaria de los tribunales agrarios. En 2009, el jefe de gobierno del Distrito Federal la designó magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, misma que presidió en el año 2012. En el mes de febrero de 2019, a propuesta del presidente de la República, fue designada por el Senado ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presentadas cada una de nuestras participantes y nuestro participante, le doy la palabra al ministro Lorenzetti. Bueno, buenas tardes. Un cariñoso saludo a toda la comunidad mexicana, en particular a los ministros, jueces y juezas de la Corte Suprema, Saldívar, Gutiérrez y Esquivel. La verdad es que me siento como un país hermano. He estado en numerosas oportunidades en México y hasta he publicado libros en varias editoriales mexicanas. Creo que tenemos una gran comunidad de principios, de ideas, que celebro, se profundice a través de este tipo de eventos. La verdad es que la pandemia no nos debe distanciar, sino acercarnos, y mucho más a través de este tipo de reflexiones. También un afectuoso saludo a los jueces y juezas de tribunales constitucionales de Ecuador, de Brasil y de Colombia, que también siempre estamos en contacto y compartiendo experiencias. Voy a ajustarme a los minutos que me han concedido y me parece que, teniendo en cuenta que los casos han sido ya repartidos, me parece que es importante hacer unas reflexiones sobre la nueva teoría de la decisión judicial que asoma o puede construirse a partir de esos casos que todos ustedes tienen. La primera parte de esta teoría tiene que ver con el diálogo de fuentes. Hace 50 años atrás, nosotros teníamos un sistema en el cual había una coherencia legislativa hecha por el legislador y los jueces se limitaban básicamente a aplicar la ley cuya coherencia sistémica ya estaba construida. Pero lo que enfrentamos hoy es algo muy distinto. Si ustedes observan cada una de esas sentencias, tanto las de Colombia, Ecuador, Argentina, México y Brasil, todas tienen citas de tratados internacionales, constituciones, como dice el ministro Saldívar, el bloque de constitucionalidad, leyes infraconstitucionales de distinto orden, precedentes jurisprudenciales de los tribunales. Es decir, lo que se hace es una reconstrucción a posteriori del sistema. Esto es algo muy diferente de lo que sucedía hace 50 años atrás. Como el derecho hoy es tan complejo, la tarea de los tribunales constitucionales es una tarea de reconstrucción de la coherencia del sistema a posteriori en el caso. Es decir, que cuando hay un caso tenemos que hacer un verdadero diálogo de fuentes, que esta denominación proviene de la doctrina que hemos trabajado mucho con los amigos de Brasil y que hoy está en el Código Civil argentino. Es decir, la pluralidad de fuentes ya es una realidad y tenemos que enseñarla en todos los sistemas judiciales cuando se forman jueces y juezas, abogados y abogadas y universidades. Es muy claro que todas estas sentencias lo que hacen es una reconstrucción del sistema a posteriori en el caso. El segundo gran cambio que se observa
es que en la mayoría de estos procesos complejos nos enfrentamos con derechos individuales, como mencionó el ministro Zaldívar, que son titularidad de sujetos que reclaman, por ejemplo, la sentencia de Colombia, donde se reclama el derecho al agua potable por parte de un grupo de personas que han sido privadas de ese acceso. Pero hay otros casos en los cuales nos enfrentamos con la protección de bienes colectivos, derechos de incidencia colectiva, que, por ejemplo, en la sentencia de la Corte Argentina que ustedes tienen, Ecuística, se refiere a los incendios en el humedal del Paraná. En este caso es claro que si hay alguien que hace un incendio, puede tener una sanción penal o puede ser demandado por una indemnización. En ambos casos estamos ante derechos individuales. Pero lo que la Corte hizo en este caso, la Corte Argentina, es dejar de lado estos aspectos y enfocarse en el humedal, que es un bien de incidencia colectiva, es decir, no hay titularidad subjetiva, no hay un dueño del humedal. El humedal es todo el río Paraná, como es, por ejemplo, los incendios en el Amazonas. Es decir, no hay una titularidad subjetiva. Lo que se hace es la protección del humedal como tal, como bien jurídico protegido. Este es un fenómeno extraordinario porque en casi todos los países hoy los tribunales constitucionales se enfrentan con casos que involucran derechos de incidencia colectiva o bienes públicos, distintas denominaciones, pero básicamente hay que decir que no son derechos subjetivos, son bienes colectivos cuya titularidad no pertenece a nadie en particular. Y esto requiere un enfoque muy diferente. Por ejemplo, en la sentencia del río Atuel, que también es de la Corte Argentina y que les hemos hecho llegar, es un conflicto que hace muchos años se produjo entre dos provincias sobre un río. Una provincia está más cerca de los Andes, por lo tanto recibe más agua que la que está abajo. Y este conflicto hace unos años era un conflicto entre provincias, un clásico del derecho administrativo que fue resuelto en virtud del derecho administrativo. Muchos años después llegó a la Corte, hace muy poco tiempo, y la Corte lo que hizo es enfocarse en el bien colectivo, que ya no es un conflicto entre las provincias, sino que es la cuenca como tal. Es decir, ahí hay una gran diferencia. Ya no se trata de un conflicto entre dos provincias, sino la protección de la cuenca, que abarca varias provincias y también comprende al Estado Nacional. Es decir, es una cuestión central porque hay muchos conflictos hoy que no responden a la división tradicional que tenemos política y jurisdiccional. Es decir, principalmente los temas ambientales exceden una provincia, un municipio, una jurisdicción de un juez o de una jueza local o estadual. Pero también tenemos otros casos, como son los casos de corrupción o los casos de lavado o de narcotráfico, que exceden en gran medida la jurisdicción. Este es un cambio que se está dando de una manera muy drástica. La mayoría de los tribunales constitucionales enfrentamos temas que están excediendo las limitaciones jurisdiccionales y políticas. Por lo tanto, requieren un enfoque en el bien y no en la jurisdicción, porque si no, se transforman en problemas de competencia entre un juez y otro juez. Entonces, este es otro gran cambio que se está dando en muchas de estas sentencias que ustedes tienen. Como consecuencia de esto, hay otro cambio también que es importante tener en cuenta, es que los procesos, cuando se tratan derechos de incidencia colectiva, son procesos policéntricos y no bilaterales. El proceso clásico que nos enseña el derecho procesal tradicional es entre Cayo y Ticio, como se decía en el derecho romano,
entre un acreedor y un deudor, o entre el Estado y alguien que comete un delito. Pero en estos casos hay una pluralidad de interesados. Cuando se habla del derecho al agua potable, el derecho a la alimentación, o el derecho a la seguridad social, o el derecho ambiental, o del consumidor en general, son sentencias que tienen muchísima importancia porque son, como se dice en Colombia, litigios estructurales. Involucran a pluralidad de sujetos. Entonces son procesos policéntricos donde la lógica bilateral no funciona muy bien. Requieren que se escuche a todas las partes, distintas voces, hay que organizar audiencias públicas. Es decir, la noción clásica de proceso también está cambiando. Y finalmente cambia la sentencia, porque la sentencia tradicional es una reflexión, un análisis jurídico sobre el pasado. Es una reconstrucción póstuma, como dice Hedemann en Alemania, ¿no? Reconstrucción póstuma. Es decir, el juez o la jueza mira hacia atrás, reconstruye lo que pasó y dicta la sentencia. Pero en la mayoría de estos casos que estamos viendo, no se mira hacia el pasado, sino hacia el futuro. Cuando se trata de la resolución de un problema de derecho al agua potable, como la sentencia de Colombia, o derecho a la alimentación, o un problema ambiental, la sentencia ordena hacia el futuro, lo cual es un cambio en la lógica jurisdiccional que se ha enseñado en las facultades de derecho durante muchísimos años, porque acá hay que hacer predicciones, pronósticos, y no son póstumos, son hacia el futuro. Es un cambio en la mirada del juez. No es sencillo hacerlo, y por eso estas sentencias son, en general, ponen en duda la cuestión de la cosa juzgada, porque hay una cosa juzgada general y luego hay un proceso de implementación ulterior muy flexible. Por ejemplo, este caso que se está mencionando recién, de que hay una sentencia vinculada al tema carcelario, después hay que, la sentencia es, en general, genera una cosa juzgada, pero luego hay un proceso de implementación continuo que hay que revisar y pueden ser otras decisiones ulteriores de implementación. Esto es algo que no se conocía hace muchos años atrás ni se enseñaba, por eso hablamos de una nueva teoría de la decisión judicial. Y esto plantea un tema constitucional. ¿Hasta dónde los tribunales constitucionales pueden llegar en este tipo de medidas? Y hay tres modelos. El primero es la autorrestricción clásica y tradicional en muchos sistemas jurídicos que dejan que el Parlamento decida. Y nosotros en el Poder Judicial nos autorrestringimos. Esto es cada vez menos aplicado porque básicamente los casos de cambio climático, casi todos los países del mundo tienen tribunales que ordenan a los demás poderes del Estado el cumplimiento de tratados internacionales. Casos como el de Holanda, por ejemplo, en el cual la Corte ordenó el cumplimiento de un tratado internacional, lo cual implica que el Estado cambie el presupuesto. Es decir, acá empiezan a existir problemas de división de poderes. En general, estas sentencias tienen que ver mucho con este equilibrio que requieren los poderes judiciales. Entonces, el poder judicial no puede autorrestringirse frente a una realidad que clama de justicia, pero tampoco puede sustituir a la administración y avanzar mucho más. En mi opinión, yo escribí bastante sobre este tema de las sentencias atípicas o remedios complejos, como también se los llama en el mundo anglosajón. Hay mandatos y exhortaciones. Las exhortaciones son la primera medida. Uno puede exhortar al Congreso que legisle. Por ejemplo, la Argentina exhortó, la Corte Argentina exhortó al Congreso que legisle para que no se depriman las jubilaciones, el sistema de la seguridad social, para defender
a los vulnerables. Exhortó al Congreso que legisla. Una vez que el Congreso legisló, volvió a tratar la ley que legisló el Congreso. Este es un diálogo de poderes muy razonable. Recientemente, en esta semana, hemos exhortado al Congreso que legisle sobre un tema vinculado a la designación de jueces. Es decir, este es un diálogo de poderes. El Congreso, la Corte exhorta, el Congreso legisla y luego la Corte vuelve a analizar la constitucionalidad. El segundo nivel, ya es más avanzado, es un mandato. Mandato que ordena a la administración hacer algo. En este caso se puede distinguir los mandatos vinculados a derechos subjetivos individuales o derechos humanos individuales. Por ejemplo, estos casos en los cuales se dice suministre agua potable, que es la sentencia que ha difundido la Corte de Colombia recién en este seminario, y ordena que frente a una situación de riesgo para la vida, se suministre agua potable. Es decir, acá lo que hay es una situación de riesgo de la vida o de la salud de una persona. En la Argentina también tenemos muchas sentencias de este tipo, donde hay orden de dar alimentos o de dar salud, porque son derechos humanos, a personas que tienen, o vivienda incluso, a personas que viven en la calle. Es decir, pero es un caso individual, y lo que se requiere es el riesgo a la vida o a la salud. Las otras sentencias son generales. Mandatos a la administración para que cumpla un tratado de cambio climático o para que limpie un río, como son las sentencias que tiene Colombia o la Corte Suprema Argentina hace muchos años en el Riachuelo o todas estas que estamos viendo. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado en los equilibrios y división de poderes. Por eso lo que tenemos que hacer ahí es tratar de ordenar que se cumpla, pero no intervenir en el diseño o en el cumplimiento de los planes, porque eso es un área de la administración. Ahí está un poco el límite. Creo que esto, para terminar, implica repensar los poderes, la decisión judicial de los tribunales constitucionales. Creo que tenemos que enseñar una nueva teoría de la decisión judicial, porque en el mundo actual lo que está sucediendo es que en la gran mayoría de los países, tanto los poderes legislativos como los poderes ejecutivos, están muy enfocados en la situación de la coyuntura, básicamente porque ha cambiado el mundo, ¿no? Las elecciones son ya cotidianas a través de las redes sociales, entonces en la actividad política tradicional no hay nadie que pueda ganar una elección prometiendo costos. Los costos se trasladan. Entonces, todo este tipo de problemas difíciles van a los poderes judiciales, porque los poderes judiciales son no ortodoxos, como dicen Naciones Unidas, en el sentido que no están sometidos a la lógica electoral. Pueden imponer costos actuales para beneficios futuros, distinto de la lógica electoral. Entonces, esto es inevitable. Hoy los poderes judiciales tienen una enorme responsabilidad y yo creo que América Latina es un ejemplo de asumir esa responsabilidad. Y me parece que este tipo de encuentros nos fortalece porque nos sentimos acompañados unos con otros y sobre todo sentimos que hay idealismo en los poderes judiciales de América Latina. Algo que yo lo escuchaba recién al ministro Saldívar y me parece que es escuchar hablar así es algo típico de nuestra identidad cultural latinoamericana, es algo de lo cual nos sentimos orgullosos. No es común que los ministros de corte hablen de proteger a los vulnerables, de buscar un mundo mejor, de los derechos humanos. Yo creo que son las grandes enseñanzas que América Latina hoy está dando al mundo, porque nosotros estamos generando una jurisprudencia muy auténtica. Ya no es un proceso en el cual importábamos ideas, sino que las exportamos. Así que creo que a mí me hace sentir muy orgulloso estar en compañía de todos ustedes. Así que terminó mi tiempo y estoy a disposición para los diálogos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y gracias por el respeto estrictérrimo del tiempo. Ministra Esquivel, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho, moderadora. Gracias por la presentación. Quisiera agradecer y decirles que es para mí un privilegio compartir estos diálogos entre juezas y jueces constitucionales de América Latina, estar en este primer diálogo con el ministro Ricardo Lorenzetti de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Argentina, así como la ministra Gloria Estela Ortiz Delgado de Colombia. También saludo a la jueza Daniela Salazar Marín de Ecuador, así como el magistrado Manuel Cepeda de Colombia. También a todos los abogados y amigos de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, y por supuesto de México, que somos los anfitriones y que hoy para nosotros es un gran privilegio estar participando en estas mesas con ustedes, poder aprender lo que están haciendo en otras latitudes. Nuestros países comparten historia, una tradición cultural y jurídica que nos hermana y nos enriquece mutuamente. En el quehacer jurisdiccional de cada una de sus cortes, encontramos un acervo de criterios que son una fuente de conocimiento de la mayor relevancia, criterios que destacan no solo en su profundidad, como ya lo dijo correctamente el ministro Ricardo Lorenzetti, sino por la vanguardia en la tutela de los derechos humanos. Estamos aquí para compartir el producto de ese, nuestro quehacer diariamente, lo que hacemos, y animados por el espíritu de ver fortalecer a través de nuestras interpretaciones la vigencia y la efectividad de los derechos humanos de la región, en una problemática que también nos es común. Apreciar el abordaje jurídico de todos estos problemas, la solución que les brindamos desde el orden jurídico de cada una de nuestras naciones y en la interpretación del orden convencional que nos rige en la región y el que integra el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, nos abre un vasto panorama, nuevas ópticas, un nuevo análisis. Agradezco, por supuesto, a el señor ministro presidente Arturo Saldívar por esta invitación, al doctor Roberto Niembro de la Dirección General de Relaciones Institucionales, la organización del evento, y a la doctora Karina Anzola Bejer-Sesti, la moderación de la mesa. Hoy vamos a platicar un tema que nos parece interesante. El caso en la legislación mexicana que hemos llamado el caso de error judicial. En México no se encuentra prevista esta figura del error judicial que dé lugar a una acción resarcitoria del daño causado por este. Recordarán que esto viene en la convención, en el artículo 10 de la Convención Nacional. Sin embargo, les quiero comentar que el último párrafo del artículo 109 de la Constitución Federal dispone que la responsabilidad del Estado por los los bienes o derechos de los partes objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites, procedimientos que establezcan las leyes. Y en el marco del Código Nacional de Procedimientos Penales, encontramos la figura del reconocimiento de inocencia, que es en los términos en los que prevén los artículos 486 y 490, los cuales disponen en términos generales que el reconocimiento procederá cuando aparezcan pruebas en las que se desprenda en forma plena que no existió el delito o que existiendo este, el sentenciado no participó en su comisión, casos en los cuales el juez resolverá de oficio sobre la indemnización que corresponda. En el fallo mayoritario, que comentaré con ustedes, que discutimos recientemente en el Tribunal de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, sin desconocer que sus salas también han abordado distintas resoluciones al respecto, la sentencia se dicta en un amparo directo en revisión, en el que se plantearon dos cuestiones a dilucidar. Por una parte, si en la Constitución General de México se prevé una acción para resarcir el daño por error judicial. Y por la otra, si cobra aplicabilidad el artículo 10 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Les debo comentar que en lo que nos interesa, me permito destacar
sucintamente los antecedentes de este caso, que fue muy importante porque son de las primeras ocasiones que abordamos el tema de error y la primera vez que se aborda en el Pleno de la Corte de México. Una persona fue declarada penalmente responsable por la comisión de un delito de homicidio calificado, por el que se le impuso una pena de 50 años de prisión, y tras promover dos diversos juicios de amparo, fue absuelto por el delito mencionado, ordenándose que se le pusiera inmediata y absolutamente en libertad por cuanto hace al delito que se le señalaba. A raíz de lo anterior, con fundamento en los artículos 1916 del Código Civil del Distrito Federal y 10 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en la vía ordinaria civil, demandó del gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México, entre otras prestaciones, la reparación del daño moral ocasionado por la indebida, ilegal, infundada y errónea ejecución de un procedimiento penal en la que se dictaron sentencias condenatorias con a esta errónea oración de pruebas, lo que consideró un error judicial. En la primera y segunda instancia, tanto el juez civil que conoció del juicio como la sala que resolvió la apelación desestimaron las pretensiones del actor mediante un primer amparo que le fue concedido para subsanar la omisión en el estudio de los agravios planteados. En particular, la sala de segunda instancia consideró que no se acreditó la acción de reparación del daño moral que establece el Código Civil de la Ciudad de México, como tampoco se configuraban la totalidad de los elementos para que opere el error judicial a que se refiere el artículo 10 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Inconforme con lo anterior, la persona de que tratamos promovió un juicio de amparo en el que el Tribunal Colegiado del Conocimiento resolvió negar a esta persona la protección constitucional solicitada bajo el argumento que el último párrafo del artículo 109 de la Constitución solo prevé la responsabilidad patrimonial del Estado por actividad administrativa irregular, no jurisdiccional, sin que se observara lo dispuesto en el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que existe una norma expresa en nuestra ley suprema en la que se desprende que la responsabilidad del Estado no comprende la función materialmente jurisdiccional ejercida por los titulares encargados de impartir justicia, lo que a su juicio constituía una restricción expresa al derecho de una indemnización por error judicial contenido en la norma convencional. En desacuerdo con esto, el quejoso interpuso un recurso de revisión cuya resolución ahora comento. Si ustedes me lo permiten, prescindiré de abundar con más comentarios sobre la procedencia del recurso, pero basta señalar que en conformidad con los preceptos constitucionales y legales que la rigen y los criterios que ha emitido el tribunal en pleno, en el caso se estimó que existía un planteamiento de naturaleza constitucional sobre el cual resolver y que está revestía las características de importancia y trascendencia, requisitos considerados imprescindibles, dado que la procedencia del recurso en contra de las sentencias emitidas en los juicios de amparo directo es de carácter excepcional. En razón de lo anterior, también es oportuno señalar que quedaron fuera del examen del Tribunal Pleno aquellos agravios enderezados para combatir cuestiones de índole legal. Pues bien, en consideración con los agravios planteados por el quejoso para contravertir la sentencia recurrida, el Tribunal en Pleno construye un fallo a partir de dar respuesta a dos interrogantes. La primera, la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado en relación al párrafo 109 constitucional, al señalar que este no comprende la actividad jurisdiccional, ¿es correcta? Y en el caso, sí, lo establecido por el párrafo del artículo 109 constitucional contiene una prohibición o restricción expresa para demandar una indemnización por error judicial sustentada en un artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sobre la primera es necesario tener presente que el último párrafo del artículo 109 de la Constitución, como ya lo comenté, dispone la responsabilidad del Estado por los daños con motivo de la actividad administrativa irregular. A partir de lo anterior, en el fallo se realiza un muy buen exhaustivo análisis de la evolución legislativa de esta disposición que nos propuso el ponente,
que arranca desde las disposiciones del texto original de la Constitución de 1917, que regularon la responsabilidad que pueden incurrir los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. De ahí, son materia de examen tanto las reformas constitucionales de 1908 como la de 2002, en la que se incorpora el último párrafo del artículo 113 de la Ley Fundamental, que es obligación del Estado indemnizar a los particulares con motivo de su responsabilidad objetiva, de manera que todo aquel que sufra un daño patrimonial con motivo de la actividad administrativa irregular del Estado, tiene derecho a la indemnización en la forma y términos que dispongan las leyes. Dicho estudio, cabe señalar que dio cuenta también del proceso legislativo que precedió a cada una de las reformas administrativas, a cada una de estas reformas aludidas, y en este examen se arriba a las siguientes conclusiones. Primero, toda esta evolución legislativa del segundo párrafo del artículo 113 constitucional, que pasó de manera íntegra al 109, es evidente que la responsabilidad a la que alude es exclusivamente de carácter administrativo, no jurisdiccional. Si bien es incuestionable que el artículo 109 constitucional comprende a todos los servidores públicos, dentro de los cuales también se encuentran incluidos los integrantes de órganos jurisdiccionales, pues su texto no distingue este sentido, lo cierto es, como se apuntó, el artículo sí es claro en hablar de una responsabilidad derivada de una actividad administrativa, de ahí que sea de concluir que la responsabilidad que establece no comprende aquella que pueda generarse con motivo de un error derivado de la función jurisdiccional. Del análisis de todo este proceso legislativo también se desprende que no hubo en el poder reformador de la Constitución la intención de incluir los actos jurisdiccionales dentro de aquellos que dan lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado. Aun y cuando los actos judiciales no quedan comprendidos dentro de la responsabilidad patrimonial del Estado, por lo que hace a su función jurisdiccional, es importante aclarar que ello no excluye los daños causados por los actos administrativos que realiza el Poder Judicial. En suma, la responsabilidad objetiva directa de los entes públicos que integran el Estado a que se refiere la Constitución Federal y en particular al Poder Judicial corresponden a los daños causados de administración de ese poder realice, pero no por su actuación jurisdiccional, por lo que esta disposición no puede servir de fundamento para demandar una responsabilidad proveniente de error judicial. Hasta aquí la respuesta a la primera de las interrogantes. Y por cuanto al segundo de los cuestionamientos formulados, en el sentido si lo que establece la Constitución expresa para demandar una indemnización por error judicial sustentada en el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el tribunal en pleno resolvió en este fallo mayoritariamente que no obstante la conclusión antes alcanzada, nada impide que se pueda demandar al Estado una indemnización con motivo de error judicial, citando como fundamento lo dispuesto en el artículo 10 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Para ello, apuntó que debería tenerse en consideración que en el año 2011, a 11 años ya de la reforma al artículo 113 constitucional, actualmente 109, el artículo primero de la Constitución fue objeto de una importante reforma para el Estado mexicano. El artículo primero de la Constitución señala que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo el tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. De lo anterior se deduce que a partir de esta reforma en este precepto constitucional, los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte fueron incorporados al régimen constitucional. En la interpretación de este precepto, al resolver la contradicción de tesis 293-2011, el tribunal en pleno resolvió, entre otras importantes consideraciones, que de ser el caso que un derecho humano contenido en un tratado internacional de México, en el que México sea parte y que no esté previsto en una norma constitucional, el propio precepto contempla la posibilidad de que su contenido se incorpore al conjunto de los derechos de que gozarán todas las personas y que tendrán que respetar y garantizar todas las autoridades, y conforme a los cuales deberá interpretarse los actos jurídicos tanto de autoridades como de particulares, a efecto de que sean armónicos, coherentes con los contenidos fundamentales. No obstante, derivado de la parte final del primer párrafo del artículo primero constitucional, el Pleno de la Corte entendió que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indique la norma constitucional. Tomando en consideración lo anterior, en el fallo que establece que si la reforma al artículo primero de la Constitución incorporó a la ley fundamental los derechos previstos en tratados internacionales suscritos por México, entre ellos los que derivan de la Convención Americana de los Derechos Humanos, es inconcluso que el contenido del artículo 10 de la Convención se incorporó al catálogo constitucional de derechos y, por lo tanto, el derecho que en él se contiene debe ser reconocido en el Estado mexicano, en tanto que el artículo 109 de la Constitución, si bien no alude a la responsabilidad que pudiera derivarse para el Estado proveniente del acto jurisdiccional, tampoco contiene una restricción expresa a este respecto, si ésta deriva que algún otro precepto constitucional. Bajo esta argumentación, en esta sentencia por mayoría del Tribunal Pleno, se da respuesta a la segunda de las interrogantes, lo que lleva a la conclusión de ser desacertado lo resuelto por el Tribunal Colegiado, cuya sentencia constituyó la materia de la revisión, lo que resulta suficiente para devolver los actos para el efecto que, atendiendo las consideraciones antes referidas y teniendo en cuenta que la acción de daño moral también se sustentó en el hecho de que, a decir del quejoso, por error judicial, fue sometido a un procedimiento penal en el que fue sentenciado y privado de la libertad, y se resolvió lo conducente. Pero al advertir que en el caso la acción intentada tampoco procedería a la luz del artículo 10 de la Convención, por economía procesal se resuelve, y en este sentido, atendiendo a lo que señala la norma convencional, que dispone derecho a la indemnización. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada por sentencia firme por error judicial, dice el texto de la Convención. El Pleno desprende que para la procedencia de una indemnización por error judicial, el primer requisito o presupuesto es que exista una condena firme por error judicial. Es decir, el error judicial que da lugar a la indemnización en que se sustenta la condena debe reflejarse en una sentencia firme, es decir, una sentencia que ya no pueda ser modificada dentro de la propia secuela procesal. Primer supuesto para que proceda el error judicial. Supuesto en el que el caso no se surte en tanto la sentencia que se le impuso al quejoso en el caso que nos ocupa, la pena privativa de la libertad, decisión que fue reiterada en segunda instancia, nunca adquirió firmeza, pues al ser impugnada, el Tribunal de Amparo determinó su absolución. De ahí, si la sentencia que se estima fue emitida por error judicial, nunca adquirió firmeza. Es claro que no se satisface uno de los requisitos que impone el artículo 10 de la Convención, por lo que a nada práctico conduciría devolver los autos al colegiado. Así, el Pleno de la Corte resuelve en la materia de la revisión confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo al quejoso. Finalmente, y como conclusión, el asunto mereció un muy intenso e interesante debate en torno a la figura del error judicial contenido en el artículo 10 de la Convención, y aquí permítame una importante acotación,
En el caso no se resolvió dentro de un medio de control abstracto de constitucionalidad, sino en la revisión de una sentencia de amparo directo. Luego entonces debía ceñirse a la litis planteada, lo que se abordó a partir de las interrogantes inicialmente propuestas. Durante el debate se habló de la falta de un referente legislativo que defina cómo se configura el error judicial, bajo qué procedimiento debe examinarse. Incluso se cuestionó si las determinaciones jurisdiccionales se encuentran dentro del ámbito del sistema de responsabilidad patrimonial del Estado al relacionarse con funciones materialmente jurisdiccionales, siempre interpretables y sujetas al criterio del juzgador. Así también sobre la propia lógica del artículo 10 de la Convención, si solo se rige en materia penal su interpretación y la necesidad de una norma doméstica que le dé aplicabilidad. En opinión que compartimos algunos de los integrantes del Tribunal Pleno, consideramos que en el orden jurídico mexicano, el error judicial está reconocido a través de la figura que se llama reconocimiento de inocencia, que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la que se cumple la obligación emanada del artículo 10 de la Convención. En ese sentido, precisé en mi intervención que el error judicial es aquel que, además de la firmeza de la sentencia, tiene tres características que considero importantes. Primero, exclusivamente debe sustentarse en el proceso penal y no en otro tipo de juicios. Segundo, la sentencia debe contener la imposición de una sanción prevista en las leyes penales sin que pueda plantearse el error judicial respecto a sentencias absolutorias. Y tercero, que en el marco del Código Nacional de Procedimientos Penales, el error judicial debe tramitarse a través de un reconocimiento de inocencia previsto en sus artículos, los que disponen en términos generales que el reconocimiento de inocencia procederá cuando aparezcan pruebas en las que se desprenda en forma plena que no existió el delito o que existiendo este, el sentenciado no participó en su comisión, casos en los cuales el juez resolverá de oficio sobre la indemnización que corresponda. El tema, sin duda, es un tema complejo y sobre él falta mucho que abordar. Ciertamente, durante la discusión surgieron muchas interrogantes a las que en el futuro hablemos de dar respuesta conforme otros casos lleguen a nuestro conocimiento y así dar paso a la construcción de una doctrina jurisprudencial sobre el tema de error judicial. Hoy por hoy, la importancia de esta resolución mayoritaria, aunque acotada a la naturaleza del medio impugnativo en el que se dicta, en mi óptica radica en que es un primer acercamiento a lo que se reconoce en el contenido de la Convención Americana como parte del catálogo constitucional de los derechos en que goza toda persona de nuestra República Mexicana. Así también que aunque el artículo 109 constitucional no pueda derivarse responsabilidad para el Estado proveniente de un acto jurisdiccional, esto no pugna con la aplicación del artículo 10 de la Convención, antes bien ambas normas conforman el parámetro de regularidad constitucional. Así también que sostiene que no habrá error judicial hasta que exista una sentencia firme, entendiéndose por esta hasta que se haya resuelto el juicio de amparo en forma definitiva y que exista una sentencia ejecutoriada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministra Esquivel, y también muchas gracias por ceñirse al tiempo. Y finalmente vamos a dar lugar a la participación de la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado. Bueno, buenas tardes. Es para mí un enorme gusto estar con ustedes. De manera muy especial, agradezco a la Corte Suprema de México, a todos los asistentes, a mis compañeros de panel. De manera muy cordial, saludo al ministro Ricardo Lorenzetti, a la ministra Yasmín Esquivel, que están conmigo en este panel, moderados por Karina Anzolaver. Yo, pues como siempre, estoy aquí con toda la emoción de comentarles a ustedes los avances jurisprudenciales de la Corte Constitucional de Colombia. Nosotros vamos a completar ya casi tres décadas de vigencia de la Constitución del 91
y sigue siendo para la Corte. Bueno, jurisprudenciales de la Corte Constitucional de Colombia. Nosotros vamos a completar ya casi tres décadas de vigencia de la Constitución del 91 y sigue siendo para la Corte Constitucional en Colombia todo un reto seguir interpretando la Constitución. De un tiempo para acá, sobre todo de más o menos mediados de los años del siglo XXI, ya, para nosotros ha sido de interés importante manifestar o hacer la interpretación de los derechos económicos, sociales y culturales. La Constitución de Colombia tiene una protección reforzada a través de la acción de tutela para los derechos fundamentales. Sin embargo, no los define. Recordemos que la Corte ha definido, bueno, y en su primera etapa en Colombia, trató de definir estos derechos como los que están muy identificados con el Pacto de Derechos con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en los que la vigencia y el efecto, la obligatoriedad inmediata era una de sus características principales. Por esa razón, en una primera etapa de la jurisprudencia de la Corte colombiana, se excluyeron a los derechos económicos, sociales y culturales como derechos susceptibles de ser protegidos vía acción de tutela. Sin embargo, los retos que han representado las visiones otorgadas en las observaciones del comité que ha interpretado el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el principal contenido de derechos humanos de los derechos DESC, la obligó a la Corte Constitucional a repensar su jurisprudencia en relación con la posibilidad de otorgarle esa protección reforzada a este tipo de derechos. Y en efecto, más o menos a partir del año 2004-2005, la Corte Constitucional en Colombia le otorgó unas características especiales a estos derechos que, si bien exigen del Estado importantes erogaciones presupuestales, unos programas y una programación y planificación de política pública, también es cierto que los contenidos mínimos de los derechos DESC están directamente asociados con la dignidad humana y con las condiciones de vida digna que todo ser humano debe tener. Por esa razón, en estos 15 minutos que me quedan, pues que quiero compartir con ustedes la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, quiero contarles algunos casos en donde se expresa y sobre todo se muestra en forma latente cómo la Corte colombiana ha hecho justiciables los DESC, cómo la Corte colombiana, por vía de la acción de tutela, en vía de 10 días en primera instancia, 20 días en segunda instancia o 3 meses ante la Corte Constitucional, puede hacer exigibles derechos que, si bien hacen parte de políticas públicas o hacen parte de las decisiones presupuestales de las entidades públicas, también representan un avance en dignidad del ser humano. Estos ejemplos que yo he escogido para ustedes indudablemente tienen personas con las que apoyan la posición de la Corte, pero también tienen críticos, porque evidentemente la intervención del juez constitucional en decisiones que tienen un impacto presupuestal importante y seguramente también tienen un impacto político en la toma de decisiones, pues tiene algunos doctrinantes y algunos críticos de la posición en posición de argumentar que la Corte Constitucional y en general los jueces constitucionales deben ser muy respetuosos
de las decisiones que involucran políticas públicas. Pero al margen del debate actual, la Corte Constitucional colombiana también ha mostrado y también tiene unos grandes personajes de la doctrina colombiana que aplaude las decisiones, sobre todo porque representan una sensibilidad que ha obligado a los órganos políticos a hacer que los derechos económicos, sociales y culturales realmente sean entendidos como derechos humanos, como derechos de las personas que aún sin comodidades económicas y sin la posibilidad de tener la misma presencia política, pues puedan gozar de lo que la Constitución del 91 quiere, que es la dignidad humana. Estos ejemplos que escogí tratan de mostrar en varios temas la decisión de un juez constitucional como garante de los mínimos asegurables y de los mínimos justiciables de los DESC. Y escogí un caso en relación con el derecho al trabajo, otro en relación con la seguridad social, otro con el derecho al agua, que posiblemente es uno de los derechos que se fue introducido vía jurisprudencial hace ya en las últimas etapas de la jurisprudencia, hace poco tiempo, y el derecho y otro ejemplo sobre el derecho a la vivienda digna. Miren este caso tan interesante en relación con el derecho al trabajo que la Corte estudió en la sentencia T-392 del 2017. Este es un caso en donde la Corte, además de hacer énfasis en el derecho al trabajo y en lo que la Corte denomina el derecho a la estabilidad laboral reforzada de sujetos de especial protección constitucional, además hace una imbricación, una unión bastante interesante con el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación. El caso es este. Una persona había sido vinculada en una secretaría del distrito de Bogotá. Fue vinculada para elaborar, para trabajar la política pública de salud a la población LGTBI en Bogotá. Es una mujer transexual que después de 9 años de trabajo en el distrito, con una vinculación laboral bastante precaria porque fue vinculada mediante contratos que tenían vigencias temporales, pero que se fueron renovando por un cierto tiempo, al cabo de 9 años fue diagnosticada con VIH. Sus superiores jerárquicos tenían pleno conocimiento de la situación de salud de esta persona, porque otorgaban permisos, autorizaciones, tenían conocimiento de las licencias y de las incapacidades de trabajo, que pues en situaciones de crisis, de pico en su enfermedad, pues le impedían asistir al lugar de trabajo. Tenían pleno conocimiento de su situación. Estos contratos, a pesar de que había sido o que su forma de vinculación no se refiere exactamente a un contrato laboral, sino que se denominan contratos de prestación de servicios, no corresponden realmente a un servicio distinto a una relación laboral. Sin embargo, le dan el carácter de contrato de prestación de servicios con la finalidad de no incluirlo en planta de no incluirla en planta de personal, porque pues eso sí representa unos trámites administrativos e incluso en ocasiones legales, en donde las plantas de personal pues deben ser creadas en algunas ocasiones por vía legal en Colombia, pero lo cierto es que este tipo de contratos se convirtió en una opción muy frecuente en Colombia y que realmente desconoce las garantías laborales propias de la relación laboral.
El contrato había sido suscrito de los primeros días de enero hasta los últimos días de diciembre, porque está asociado a la vigencia presupuestal de presupuesto del distrito, que es anual. Y en abril, más o menos, o sea, mucho antes de la finalización del contrato, cuando uno de los jefes se da cuenta que esta mujer se encuentra en una situación de salud bastante precaria, decide dar por terminado el contrato. Acude a la acción de tutela en defensa de su derecho al trabajo y la Corte Constitucional, después de recibir un expediente con dos decisiones de instancia, primera y segunda instancia, que habían negado la protección constitucional, la Corte Constitucional decide revocar los fallos de instancia para conceder la protección de lo que denomina el derecho a la estabilidad laboral reforzada. Y lo denomina de esa manera en el entendido de que una persona que tiene una situación de debilidad de salud, que además está en una situación bastante ruinosa, como se califica la enfermedad que ella padecía, llega a la conclusión que estas personas solamente pueden ser retiradas del trabajo si media una causa objetiva que no esté asociada a la enfermedad. Si hay una causa distinta, necesita autorización del inspector de trabajo para ser retirado del empleo. Y en este caso, como lo entendían, un contrato de prestación de servicios, la Corte lo primero que dice es, primero, ubiquemos si esto es o no un contrato ajeno a la relación laboral o si es una relación laboral, y llega a la conclusión que debíamos aplicar el principio de primacía de la realidad sobre las formas, que está constitucionalizado. Nosotros en el artículo 53 de nuestra Constitución lo tenemos como un principio que rige las relaciones laborales. Haciendo aplicación de este principio de la realidad por encima de la forma, se llega a la conclusión que efectivamente esta persona había sido vinculada laboralmente porque prestaba su servicio en forma personal, lo prestaba subordinadamente, atendía un horario, unas instrucciones de unos superiores jerárquicos, tenía todas las condiciones de atención, de definición de sus funciones a desarrollar a partir de una planificación que elaboraban sus jefes, y recibía una contraprestación económica mensual, pues se llega a la conclusión que hay una relación laboral. Y como relación laboral es el trabajo el que debe protegerse en condiciones de especial protección, en tanto que se trata de una persona que se encuentra padeciendo una enfermedad que requiere la atención especial del Estado. Por esa razón, la sentencia que estoy citando, T392 del 2017, concede la tutela y ordena a la Secretaría del Distrito de Bogotá que esta persona vuelva a ser reintegrada a su trabajo, que pueda desempeñar su empleo en unas condiciones iguales o mejores de las que tenía en el momento en el que fue desvinculada del empleo. De la misma manera, se obliga a pagar unas indemnizaciones y unas sanciones que el Código Sustantivo del Trabajo señala hoy, que las normas aplicables para el sector público, como la Ley 361 del 97, señala como consecuencia de un despido que en últimas constituye un despido sin justa causa. Por esa razón, la Corte dice que el derecho al trabajo en estas condiciones en las que se trata de una persona en la que se pone en riesgo su mínimo
para subsistir en condiciones de dignidad es un derecho exigible en forma directa y no requiere la intervención del juez ordinario laboral, sino que puede ser protegida por vía del juez constitucional. Miren cómo el trabajo adquiere un carácter subjetivo de aplicación inmediata, de aplicación directa, vía protección constitucional. Interesante el análisis que se hace a partir del carácter de derecho fundamental del derecho al trabajo. Un DESC en una faceta fundamental susceptible de protección por vía de tutela. Miren este segundo caso que les traigo a ustedes ahora para analizar otro derecho que había sido definido por mucho tiempo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional como un derecho social por su condición económica. Y por esa razón no era susceptible de protección por vía de tutela hasta este cambio jurisprudencial que les comento, en donde se reconoce su carácter de derecho humano, de derecho exigible y justiciable vía acción de tutela. Una empleada del servicio doméstico llevaba con su empleadora más de 26 años de trabajo. Le diagnosticaron leucemia. Realmente no estuvieron claras las condiciones en las que se terminó la relación laboral. Hubo un problema probatorio que no pudo suplirse en el proceso de tutela, pero esta persona nunca había sido afiliada a la Seguridad Social, ni en salud, ni en pensiones. Por esa razón, al momento de terminarse la relación laboral, esta persona, esta mujer empleada del servicio doméstico con muy pocas condiciones económicas para vivir de manera digna, esta mujer tuvo que acudir a sus parientes más cercanos y a las personas que vía apoyo de amistad podían darle. Pasaron algunos meses y esta mujer pues realmente se deterioraba en su enfermedad y necesitaba ya urgentemente la atención médica requerida. Obviamente en un cáncer la atención urgente de los médicos y los tratamientos y procedimientos médicos son absolutamente determinantes. En el interregno en el que la empleada del servicio doméstico fue retirada del empleo y el momento en el que se interpone la acción de tutela, porque ella decide acudir con urgencia al juez constitucional para efectos de que se garantice un ingreso frente a esa empleadora que había terminado su relación laboral después de 26 años, en ese momento la empleadora muere. Sin embargo, la Corte hace el análisis de si era viable que los herederos y en general quienes se beneficiaban de la masa herencial podía ser o no responsable de las obligaciones derivadas de la relación laboral que tuvo con esta mujer. La sentencia a la que estoy haciendo referencia es la T-185 del 2016. En esta sentencia, la Corte estudia esta situación de límite en la que se encuentra esta mujer y al mismo tiempo pues, la familia que fue empleadora, en la que necesita también una definición de las reglas del juego claras. La Corte asume el asunto y dice, desde el punto de vista de la perspectiva del derecho al trabajo, hay algunas dificultades porque nosotros teníamos un acuerdo firmado por la accionante en el que voluntariamente se retiraba del empleo. Como había un acuerdo en el que voluntariamente se retiraba y ella en una declaración extrajuicio dijo que su empleadora no tuvo conocimiento de su situación de enfermedad, que ella no le quiso comentar
que estaba muy enferma y por consiguiente ninguno de los herederos podía saber que ella era un sujeto de especial protección constitucional en razón de su enfermedad. Por esa razón, la Corte dice no está probada la afectación de su derecho al trabajo, porque hasta lo que nosotros tenemos en este momento es una decisión libre y voluntaria de retirarse del empleo. Lo cierto es que la Corte dice, como este es un procedimiento expedito, es un procedimiento que busca una protección inmediata de los derechos fundamentales, este es un asunto que debe resolverse en vía ordinaria laboral. El juez natural laboral será el que probatoriamente tiene muchas más posibilidades de adentrarse en lo realmente sucedido. Aquí, en tutela, no está demostrada la afectación del derecho al trabajo. Lo que sí está claro es que durante 26 años de trabajo, esta mujer no fue vinculada a la seguridad social. El riesgo de vejez, enfermedad o muerte lo asumió la empleadora, y la empleadora, como tenía el deber jurídico que incumplió la Constitución, como la ley le otorgan a esta mujer la garantía de obtener el derecho a la seguridad social, pues ha asumido el riesgo por parte de quien no la vinculó a ninguna entidad prestadora o administradora de pensiones. Y por esa razón, la Corte encontró y dijo, bueno, si nosotros entendemos que efectivamente la seguridad social es un derecho fundamental, si la Corte tiene claro y hace efectivo el entendimiento de que el derecho fundamental es un derecho exigible en forma inmediata y automática por vía judicial, pues tomarse en serio, creer y mostrar realmente la vigencia de los derechos fundamentales se hace en casos como este, en donde la situación límite en la que se encuentra esta señora implica la intervención urgente del juez de tutela. Por esa razón, toma una decisión como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como quiera que el juez laboral es el juez ordinario, el juez natural del caso, pero amerita una intervención urgente del juez constitucional que se tome en serio realmente la defensa del derecho a la seguridad social de quien es un sujeto de especial protección por la debilidad manifiesta en la que se encuentra. Por esa razón, la Corte obliga a las personas que son herederos de la empleadora, esta señora tenía 5 hijos, obliga a los herederos a pagar lo que correspondía o correspondería a la pensión mínima a la que ella hubiera tenido derecho. Un salario mínimo mensual deberá ser asumido por los herederos o los beneficiarios de la masa herencial representa o que consideran unos obligados a responder por el incumplimiento del deber de afiliación a la seguridad social. Y por esa misma razón entiende la Corte que la prestación del servicio de salud debe ser garantizado a través de los sistemas públicos en los que pueda entrar a gozar y garantizar los tratamientos médicos para el cáncer y las medicinas que ella requiera para mejorar sus condiciones de vida. Indudablemente, otro caso en donde el juez de tutela toma decisiones con carácter urgente para efectos de hacer exigible en forma inmediata un derecho que en principio era
considerado por la Corte Constitucional un derecho no exigible vía acción de tutela. Tercer caso que también quería, y lo voy a tratar de comentar un poco más rápido por efecto del tiempo, es el derecho al agua como un derecho innominado que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido también como un derecho susceptible de protegerse vía acción de tutela. Sentencia T 223 del 2018 estudió el caso de una persona que tenía una conexión a la red, a una red de acueducto que proveía el servicio a dos municipios. Tuvieron que hacer un arreglo en esa tubería y al hacer el arreglo encontraron una conexión que, según dijo la empresa, era una conexión ilegal, irregular del agua. Pero esta familia es una familia conformada por personas campesinas. Esta familia, por razón de este hallazgo, deciden desconectarlo y negarle la posibilidad de la prestación del servicio. El punto es que vivían en una vereda alejada de del casco urbano y sin ninguna posibilidad de acceso al agua. No tenían la alternativa alguna para consumir agua apta. Por esa razón interponen acción de tutela y la Corte Constitucional escoge este caso para estudiarlo, entre otras razones, para reiterar lo que ya jurisprudencialmente se había reconocido como un derecho que, a pesar de que no se expresa directamente en la Constitución, sí es un derecho susceptible de protección, porque en la cláusula de derechos innominados nos autoriza acudir a esos derechos humanos inherentes al ser humano que hacen que su vida sea digna. Y por esa razón, la Corte dice, ¿qué más que el derecho a consumir el mínimo de las condiciones de vida digna, el recurso vital por excelencia es el agua? Por esa razón no puede existir un ser humano que no tenga la posibilidad de acceder al agua en condiciones dignas. Una cosa, y que compartieron otros de mis compañeros ministros, en el orden jurídico mexicano, el error judicial está reconocido a través de la figura del reconocimiento de inocencia que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que desde nuestro punto de vista viene a satisfacer esa obligación convencional, ya que en México procede cuando, después de dictar la sentencia, aparezcan pruebas en las que se desprende en forma plena que no existió el delito por el que se dictó la condena, o que, existiendo este, el sentenciado no participó en su comisión, o bien cuando se desacrediten formalmente en sentencia irrevocable las pruebas en las que se fundó la condena. Entonces, considero que debe acreditarse mediante estas pruebas que aparezcan con posterioridad a que se haya dictado la sentencia. Esto es, no obran en la causa penal, por lo tanto, el juzgador no tuvo el deber de valorar. Es decir, que no existió el delito por el que se dictó la condena, a través de las mismas se desvirtúa la existencia de algunos elementos que integran la descripción, o bien cuando se desacreditan formalmente en sentencia irrevocable las pruebas en que se fundó la condena. Por otra parte, con relación a lo que hacen las entidades federativas, lo que hacen las provincias, los departamentos en los diferentes países, considero que sí pueden regular en materia local y lo pueden hacer. Nada impide optimizar y brindar con mayor eficacia los derechos humanos en los países en los que no exista reserva de fuentes sobre la regulación del error judicial, de tal modo que en sus distintos órdenes de gobierno, órdenes jurídicos parciales de las entidades federadas, provincias o departamentos, según como se llame en cada país,
se prevén casos y condiciones en los que se debe ordenar una indemnización por error judicial. En el caso de México, por ejemplo, hay una entidad federativa que ahora recuerdo que es Coahuila, donde se previó en su constitución la reparación por deficiencias inclusive en la investigación de los delitos como la impartición de justicia, y así quedaron incluidas como objeto de reparación hasta las detenciones arbitrarias respecto de las cuales la indagatoria no hubiera sido suficientemente sustentada para inculpar a una persona. Esto habla de una protección amplísima que se da más allá inclusive que cómo se hace en la legislación nacional. También quisiera comentar que en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, como ustedes saben, es instrumento para juzgar, entre otros, los delitos de genocidio y de lesa humanidad, se prevé que será indemnizado quien hubiese comulgado una pena y posteriormente sea anulada su condena por hechos nuevos que demuestren el error judicial. Con eso quiero expresarles que tanto en el ámbito internacional como en el orden jurídico interno puede haber diferentes modalidades de resarcimiento del error judicial sin que exista una fórmula única y obligatoria para el diseño y aplicación, por lo que dependerá de los órganos legislativos de cada uno de los países que la conforman. Y en el caso de qué pasa con las víctimas de los delitos en los que el sentenciado alcanza su libertad, entiendo que en el caso que se refiere la persona, es el que hubiese sido sujeto pasivo de la conducta delictiva y que se encuentre desprotegida por la imposibilidad de exigir al sentenciado, una vez que ya fue liberado, la reparación del daño precisamente porque fue demostrado que hubo error judicial. En este caso, les comento que existe una ley, la Ley General de Víctimas en México, la cual, si bien desde mi punto de vista no es tan precisa y clara su interpretación en los tribunales, encuentro que sí hay dos aspectos relevantes. Primeramente, en esta ley ya se prevé el error judicial, que podría interpretarse que se refiere precisamente a los casos en que el sentenciado acreditó que fue condenado sin motivo y que deja a las víctimas sin la posibilidad de reclamar la interpretación del daño. Y la otra interpretación de esta norma podría referirse precisamente a las personas injustamente sentenciadas como víctimas de una detención que al final del día resultó arbitraria y sin derecho. Entonces, estamos avanzando en esa parte en cuanto a la Ley General de Víctimas. Y por último, preguntaban también sobre si esta disposición permite a los estados regular el error judicial de manera unívoca o diseñarlo con parámetros diversos. Considero que la brevedad del mandato contenido en el artículo 10 de la Convención, como en muchos casos ocurre en este tipo de instrumentos internacionales, obedece precisamente a que se trata de puntos que de común acuerdo entre los estados firmantes, voluntariamente los estados deciden incorporarlos a su orden jurídico interno, pero apoyados en una amplitud de normas convencionales para adaptarlas a sus condiciones propias conforme lo hayan establecido. Sin embargo, pese a todo esto, de los aspectos que nos genera dudas en la norma, me parece que la falta de precisión del significado jurídico de la expresión error judicial no es fortuita, sino que tiene el propósito de brindar a los estados un abanico de posibilidades para internalizar este aspecto de la convención conforme al margen de apreciación que observan para graduar su aplicación, pues es obvio que no todo hierro o defecto en el juicio es indemnizable, pues para eso están los recursos legales y tampoco puede dejarse de compensar a las víctimas de graves lesiones de derechos humanos que impliquen la pérdida de la libertad o el honor en una sentencia injusta. Entre esos extremos, me parece que los estados están habilitados para interpretar y decidir cuál es el alcance que corresponde otorgar a la expresión error judicial, sin hacer desde luego nugatorio el derecho de las personas condenadas a esa sentencia inmerecida, ya sea por error del juez o la existencia de una prueba concluyente en favor del sentenciado. Por otra parte, y finalmente me quisiera referir
a lo señalado por el ministro Ricardo Lorenzetti, que en su amplia trayectoria en la Corte Suprema de Argentina y en la Academia, nos ha presentado estos interesantes temas sobre la protección de humedales, estos temas de medio ambiente, cómo se acreditan y cómo se están llevando a cabo en otras latitudes esta protección de cuestiones relativas al medio ambiente relacionadas con el derecho al agua, con esta confluencia que se da entre dos estados o provincias, entre zonas y entre regiones en donde la Corte tiene que determinar en la prevalecencia de los derechos fundamentales de los argentinos en el caso que nos está señalando. Quisiera felicitarlo por la exposición, ministro, y decirle que realmente para nosotros es importante, como lo hemos establecido, ver lo que se está haciendo en otros países y ver además cómo están avanzando en esta protección de los derechos humanos y en el caso comentado del medio ambiente, fundamental en la vida del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. Ministra. Llegó una última pregunta para el ministro Lorenzetti, que me permitiría hacerla, es de Valeria Martínez. Dice, de acuerdo con el informe presentado por las jurisdicciones sobre el cumplimiento de la medida ordenada, en los últimos meses, ¿qué acciones de prevención y control han sido implementadas por el Comité de Emergencia Ambiental para frenar los incendios que afectan el delta del Paraná? En este caso, la Corte creó una comisión que estaba integrada por dos provincias, dos estados que tienen jurisdicción en la región, dos ciudades donde estaban concentrados los principales incendios y luego se sumaron el Estado Nacional y empezaron a trabajar en conjunto. Entonces, el primer gran avance es la coordinación, porque lo que ocurre en muchos casos de este tipo es que hay problemas de divisiones políticas o jurisdiccionales. Entonces, creo que el primer gran avance fue la coordinación. Entonces, al coordinar, empezaron a hacer tareas de identificación de los focos de incendio y de los autores, y ahí hubo un importante aporte dinerario de fondos en tecnología. Entonces, incorporaron drones para poder determinar dónde están los principales focos. Entonces, este es el primer nivel, mejorar la información sobre la ocurrencia de los hechos, porque esto a veces es difícil para un municipio, es difícil para un estado local, pero cuando hay coordinación es mejor el flujo de fondos en tecnología de identificación de cómo se producen los incendios. Hay varias causas que se identificaron. Hay casos de prácticas antiguas, como que incendian para limpiar un lote. Hay otros casos de turismo que en la zona, de gente que no es cuidadosa, se los identificó. Es decir, poco a poco se fueron tomando todas estas medidas preventivas vinculadas a mejorar el nivel de información y a regular las principales causas, los que hacen turismo, los que trabajan en la zona, los visitantes, es decir, mejorar el nivel de regulación. Y sobre los incendios en curso, bueno, ahí está bastante, se conoce mucho lo que hay que hacer, es decir, el trabajo de frenar los incendios es un trabajo que requiere también coordinación, ¿no? Ya estamos hablando ahí de dos áreas. Frenar los incendios primero, en el cual hay mucha experiencia internacional. Pensemos nosotros la gravedad de esto. Hubo incendios en el Amazonas, en Australia, en Siberia. Digamos, el deterioro de lo que denominamos resiliencia de la naturaleza es cada vez mayor. Entonces, acá hay mucha experiencia internacional sobre cómo frenar los incendios. Y después hay una tarea de recomposición de la flora, de la fauna, porque
el incendio es devastador en muchos aspectos, no solo las propiedades, no solo la producción, sino también la flora y la fauna. Entonces ahí hay una planificación para la, reconstruir el sistema. Es decir, es un trabajo complejo de varias etapas, pero creo que se va logrando. Muchísimas gracias. Llegamos al final de este diálogo. Les agradecemos muchísimo su participación y yo quisiera señalar tres puntos que me parecieron fundamentales en sus participaciones. El primero, la complejidad de las cuestiones que llegan a los poderes judiciales, que hace que el rol de los jueces constitucionales se complejice, la necesidad de problematizar las decisiones judiciales y los alcances de las decisiones judiciales con esta propuesta de una nueva teoría de la decisión judicial que tome en cuenta la complejidad de los conflictos que se están resolviendo y finalmente el compromiso cada vez mayor con la garantía de los derechos y con una interpretación que garantiza los derechos. Y con esto le doy las buenas tardes y les agradezco en nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su generosidad. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias y saludo también a ustedes y a la doctora Esquivel, a la Corte de México. Realmente ha sido un gran placer y un honor participar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro Ricardo Lorenzetti. Karina, gracias por esta invitación y esta conducción excelente, Karina. Gracias a todos ustedes. Gracias, y con estas reflexiones concluye el primer día, la primera jornada de estos diálogos entre jueces y juezas constitucionales de América Latina, y les invitamos para que mañana, en punto de las 17 horas, continuemos con el segundo diálogo. Gracias, hasta pronto.